¿Cómo vamos a llamar? Pacto histórico de Canta Claro. Te quedó bien, Juan. Quedó bien. Aquí estamos, como dice Juan Barreto, y voy a parafrasear a Silvio Rodríguez en una canción que me explicaste hace poco, donde dice que aquí estamos los necios que nos empeñamos en vivir sin tener precio. Los necios que nos empeñamos en pasar por nuestra vida arrastrando y empujando nuestros sueños. Compañeros y camaradas, que hay de todo un poco, compatriotas y conciudadanos, comunistas, liberales, socialdemócratas, venezolanos al fin. Llegó la hora de unirnos para unir a nuestro pueblo. Llegó la hora de unir nuestras fuerzas políticas. Llegó la hora de unir nuestras voluntades para decirle al pueblo venezolano, desde acá de Canta Claro, que este movimiento, esta fuerza, rescatará la dignidad del pueblo venezolano pisoteada por este gobierno. Porque donde no hay dignidad para los hombres y mujeres, todo está perdido. La dignidad pisoteada por Maduro y su gobierno, la dignidad que pretende seguir pisoteando, es nuestro norte, es nuestra búsqueda. Nos desvela el poder darle dignidad al trabajador, el poder darle dignidad a la familia del trabajador. Nos desvela el bienestar de nuestro pueblo. Los hombres y mujeres de Venezuela no merecen ser gobernados con tacto y respeto. No merecen ser gobernados con tanta insensibilidad. No merecen ser gobernados por un gobierno tan corrupto como el que tenemos hoy en día. Debemos acabar, estimados compañeros, para eso la unidad que estamos impulsando hoy. Debemos acabar con este gobierno de irrespeto y de falta de dignidad. No podemos continuar aguantando y soportando a un gobierno que nos humilla y nos pisotea, a un gobierno que ha perdido toda sensibilidad social, a un gobierno que ya no es lo que pretendió ser al principio de estos 12 años, porque ya lleva 12 años. Recibió una herencia ese gobierno. El principal componente de esa herencia fue el sueño de un hombre y de un movimiento, como fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué hizo Maduro con ese sueño? ¿Qué hizo con esa Constitución? Sencillamente la acabó, la arrastró, la violó en cada uno de sus artículos. Y hoy nosotros en Canta Claro nos comprometemos hasta el tuétano en rescatar y aplicar la Constitución de 1999. De eso se trata este día. Se trata de un día histórico, sin duda, en un sitio histórico como este Teatro Canta Claro, en el cual me honro de estar en compañía del Partido Comunista, el Partido de la Dignidad, que han pretendido, como decía Oscar en su discurso, que han pretendido callar
secuestrando su tarjeta y su expresión electoral, pero hoy que hoy está el gallo cantando más claro que nunca y está diciéndole al pueblo a levantarse, a luchar, que llegó la hora. En compañía de los compañeros del Bloque Histórico Popular, de los camaradas del Bloque Histórico Popular, a quienes queremos y respetamos profundamente por sus convicciones. Acompañando a mi amigo Juan Barreto y a su movimiento Redes, de gran valor para nuestro país, y sintiéndome cálidamente acompañado por amigos de toda la vida, por Maripili, a quien también me arranca una sonrisa al estar acá, Maripili Hernández, por Gustavo Márquez, a quien siempre hemos respetado, colega, ingeniero, luchador, intelectual, por mi mujer de toda la vida, que me acompaña hoy. Gracias, mi amor, por acompañarme. Por tantos rostros en este histórico día, en este histórico sitio, ¿cuántos discursos se han dado acá, Oscar? Acá mismo se han firmado otros acuerdos que han cambiado nuestra patria. Que han cambiado nuestra patria. No es cualquier sitio en el que estamos, y yo llamo a la reflexión de dónde lo estamos firmando este acuerdo. Porque es, a pesar de que a Oscar no le guste la comparación, es el templo del comunismo. Aunque el comunismo no tiene templo, me atrevo a decir que aquí es el templo del comunismo venezolano. Se trata no de cualquier lugar, se trata de un lugar que respetamos profundamente, como respetamos al Partido Comunista, más de 90 años haciendo historia en Venezuela. No es cualquier cosa, es un partido fundador de la democracia y de las luchas por las reivindicaciones del pueblo venezolano. Feliz me encuentro de tener hoy el apoyo del Partido Comunista de Venezuela. Se trata este pacto de Cantaclaro, de un compromiso con los trabajadores. Pero vamos a ponerle carne al trabajador, porque no se trata de una palabra vacía, se trata del obrero, se trata del campesino que trabaja su tierra, se trata del maestro, de la enfermera, se trata del ama de casa, se trata del periodista, del ingeniero, del médico, se trata de los profesionales en términos generales que están sufriendo el mismo azote en un gobierno que no solo se ha olvidado, porque sería mucha exageración decir que solo se ha olvidado del pueblo trabajador, sino que se le ha afincado con saña al pueblo trabajador, y es la verdad. Maduro se hace llamar el presidente obrero. Tamaña farsa, es inadmisible. Pero dejemos que se lo siga creyendo, dejemos que se siga llamando así. Al fin y al cabo uno se puede llamar como quiera. El problema es cómo lo llama uno el pueblo. El problema es que yo me puedo creer lo que yo quiera, pero importante lo que crea el pueblo de mí. Y sabemos lo que cree el pueblo de Nicolás Maduro, que es un azote de esta tierra. El costo de la tragedia económica, porque es una tragedia, la economía está destruida, pero no todos han pagado el costo de la misma manera. Y le agradezco a Maripili una nota que me enviara, porque me abrieron los ojos a una realidad increíble, que a lo mejor si no la detallamos no nos damos cuenta. En los últimos 10 años, compañeros, compañeras, camaradas, en los últimos 10 años
la economía cayó un 80%, es verdad, pero el salario de los trabajadores cayó en un 90%, mucho más que la economía. Pero no todo cayó igual. Cuando vamos, párenme bola esta cifra, compañero, que es importante. Cuando vamos a analizar el Producto Interno Bruto, no aburro con cifras, pero es importante. El componente de la remuneración salarial de los trabajadores cayó a la mitad en 10 años. Mientras que el componente de la renta del capital subió al 75% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores están pagando la tragedia económica y hay otros que se están beneficiando de la misma tragedia. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque esa pirámide hay que invertirla y convertir al próximo gobierno, que espero dirigir, en el gobierno de los trabajadores, para los trabajadores. Y con los trabajadores. ¡Qué bárbaro, Maduro! 10 años y destruyó por completo todas las reivindicaciones del pueblo trabajador. Un aumento brutal en la desigualdad y en la explotación del trabajador. Hay que decir las cosas por su nombre. El trabajador venezolano está explotado, teniendo que trabajar por una miseria de salario, mientras vemos las arcas de la corrupción llenas y las manos llenas de los pocos. La mayoría del país, la masa trabajadora, la familia trabajadora, está destruida. Inadmisible. Y en el compromiso que adquirimos hoy, sabiendo de lo que se trata, nos comprometemos a sanear la economía, a buscar el dinero de donde no tengamos, para que no sea el trabajador el que siga pagando la factura por la crisis económica venezolana. Que la pague el Estado, que la paguen los otros factores de producción. Vamos a equilibrar las cargas, pero que no sea solo el trabajador el que esté pagando esto. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Y muchos dicen que se trata solo de la economía y el salario. No, no se trata solo del dinero, estimado compañero, aprovechando que tenemos tanto miembros del sindicalismo venezolano a quien apreciamos y amamos y le damos las gracias por estar acá, aprovechando que los tenemos tanto acá. Se han suprimido los derechos humanos de los trabajadores. El derecho a la organización sindical, Oscar. Eso se suprimió, eso ya no existe. Eso tiene una influencia directa en la imposibilidad de conseguir reivindicaciones para el sector. El derecho a la protesta y el derecho a la huelga. Usted intenta hacer una huelga y va preso, como han caído presos muchos sindicalistas en Venezuela por defender los intereses de los trabajadores. Represión, como he dicho, esa es la violación de un derecho. ¿Cuántos trabajadores están presos por defender los derechos de la masa trabajadora? A todos esos, de los primeros decretos, de las primeras diligencias que haremos, es sacarlos a toditos de la cárcel, porque no merecen estar allí. Por supuesto, la negociación colectiva no existe. No existe. Desde hace mucho tiempo. En estos 10 años han acabado con todos los contratos colectivos en Venezuela. Se ha incumplido con todos los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo. Y acabaron con algo
que yo sé perfectamente dónde lo digo. Acabaron con la ley del trabajo, que a los trabajadores les costó recuperarla. Les costó recuperarla. Les costó recuperar sus prestaciones sociales. Y está, las prestaciones son inexistentes. Nosotros vamos a devolver la majestad a la ley del trabajo y pagaremos las prestaciones sociales. Y reconoceremos la deuda con los trabajadores. Y Maduro tiene la cachaza de llamarse socialista. Oscar tiene la cachaza de llamarse socialista. Hoy adquirimos este compromiso de la distribución más justa de la riqueza nacional. Y como fue leído en el documento, yo no voy a repetir el documento, tranquilícense. Es muy largo, pero es bueno que sepan. Bueno, yo en lo personal tenía años que no tenía una discusión seria sobre los problemas del país, como lo he tenido con Juan, con Oscar, con Javier, con los compañeros del Bloque Histórico Popular, con los compañeros del Partido Comunista en general. Les confieso que me he sentido de un bien discutiendo con gente que conoce los problemas del país y me he sentido de un bien preparando este documento. Que no crean que lo preparamos en una hora, porque le decía a mi esposa que los comunistas son muy estrictos. Son muy estrictos. Cada palabra importa, cada verbo, cada la semántica. Te felicito y lo felicito por ser como son. Mucho trabajo hubo detrás del documento y se lo presentaremos al país. Se lo presentaremos al país. La piedra angular, y lo quiero repetir, no me canso de repetirlo, es la Constitución de 1999. Ahora, Venezuela está en un conflicto político que parece interminable. Entre dos bloques, como decía Oscar Figuera, entre dos bloques que pelean y se complementan entre sí. Y lo peor de este conflicto es que se ha llevado por delante la Constitución de la República. Y el primer acuerdo que tenemos, lo que nos une de verdad, es rescatar esa Constitución y darle una regla de juego clara a nuestro país en todos los ámbitos. No sé si le pusieron cuidado a algo que dijimos que es importante en el documento, que no es demagógico, es absolutamente posible. Vamos a crear un fondo soberano. No como los fondos que estamos acostumbrados, no. No es para un bono, no es un bono. Ese fondo soberano, lo vamos a alimentar con las regalías petroleras. Ustedes saben que cada barril que se saca de nuestro territorio, de nuestro subsuelo, tiene que pagarle al gobierno una regalía a la empresa que saque ese barril, porque la regalía es de todos los venezolanos y se lo tiene que dar al Estado. Esa regalía ahorita está entrando al torrente fiscal de la nación y nadie sabe dónde va a dar. ¿Va a dar a la corrupción? Nosotros vamos a meter toda la regalía en un fondo y ese fondo va a ser para la seguridad social de los trabajadores y su familia. Y de todos los venezolanos, que son la masa trabajadora, trabajadores formales e informales también. El venezolano en términos generales. Algunos me dirán, ¿y esa plata no le va a hacer falta al gobierno para otras cosas? A lo mejor sí.
Pregúntele a Tarek El Aissami para qué le hizo falta esa plata, que se robó 23 mil millones de dólares mientras Maduro andaba por la calle con un llantén, llorando y llorando, que no tenía dinero, que el bloqueo no lo dejaba gobernar, que no podía vender petróleo, que estaba bloqueado. Mientras él andaba en eso, dice él que no sabía nada. Dice él que no sabía nada. Por detrás, Tarek El Aissami estaba sacando el petróleo, metiéndolo en barco, vendiéndolo, cobrándolo y robándose la plata. Es decir, que sí había y hay dinero. Lo que pasa es que si se lo roban todo, no hay forma de atender al pueblo venezolano. Por eso la lucha contra la corrupción no se trata de tratar de decir, bueno, a Maduro le robaron una plata. No, es que esa plata es de todos los venezolanos. Saquen una cuenta, muchachos, busquen el teléfono y saquen una cuenta. Dividan 23 mil millones de dólares entre 5 millones de pensionados, pagándole 3 dólares como le paga Maduro. ¿Ustedes saben cuántos años de pensiones son esos? 122 años, más de un siglo de pensiones se robó para el examen. Pero si lo pagan como nosotros queremos pagarlo, a 200 dólares, son 2 años y medio arrancando. Gracias, Oscar. Siempre está vigilando que se diga bien las cosas. Arrancando 200 dólares, se robaron 2 años y medio de pensiones de 5 millones de pensionados. O sea, que la platica que se robaron no es que es de Maduro y de la señora Cilia, de su familia. No, es de los venezolanos y se la siguen robando con la llamada ley antibloqueo, que yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, que la tenemos que derogar al estar en Miraflores. Creemos, nosotros no creemos en la privatización a ultranza. Entendemos que la experiencia con el crecimiento del Estado gigante no ha sido buena, pero nosotros no vamos a vender PDVSA, no vamos a privatizar PDVSA. No lo haremos porque es contraproducente para la soberanía del país. Hoy en día, a Maduro, que también se la mantenía llorando porque el imperio no lo dejaba gobernar, lo que le falta a Maduro es poner a un gringo de presidente de PDVSA. Eso es lo que le falta. Lo puso en Petropiar. Lo puso en Petropiar. Ah, ok. Lo que le falta es eso. Anda arrastrado frente a los norteamericanos, entregándole toda la soberanía de nuestra industria petrolera. Y nosotros eso no lo vamos a permitir. Porque no se trata de desesperadamente producir barriles y dinero, como él lo quiere hacer, quién sabe con qué fin. No se trata de eso, se trata de hacer una industria sustentable, que sea buena para el trabajador y que sea buena para el país. Nosotros, por lo tanto, no creemos en dogmas. Y esta alianza que queremos construir está alejada de las ideologías. Tiene que estarlo, porque si no nos estuviéramos matando. Tiene que estar lejos de eso. Queremos construir algo, Maribel, queremos construir algo diferente. Una nueva centralidad, como diría Javier. Un nuevo enfoque en el cual el Estado, el gobierno y la política no se centren en el conflicto estéril, sino que se centre en la solución de los problemas de la gente. Solución esta que tenemos en nuestra mano, porque no es verdad
que Venezuela está destinada a ser un país sufrido, que Venezuela está destinada a tener una economía destruida. No es cierto. Venezuela está destinada a ser un gran país, un país potente, un país con bienestar para su gente, un país de futuro para nuestros hijos. Un ejemplo, me lo decía una amiga ayer. Enrique, ¿sabes que el presidente eliminó un impuesto? Un impuesto de las grandes transacciones. ¿A que no saben a quién se lo eliminó? A los que tienen real. A los empresarios. ¿Y a que no saben a quién le dejó todavía ese impuesto a las grandes transacciones? Al pueblo. O me ponía este ejemplo. Un empresario va a hacer una transacción y ya no paga ese impuesto. Una transacción de miles de dólares o de bolívares. Pero una señora que lo que le queda es un billetico de $5, que va a comprar una mano de cambur en el abasto, tiene que pagar el impuesto a las grandes transacciones. Nosotros vamos a acabar no solo con ese impuesto. Nosotros vamos a evaluar seriamente la eliminación del impuesto al valor agregado, el IVA, porque constituye un impuesto regresivo para la gente. Me está recordando Barreto una palabra que le dijimos hace poco al presidente Maduro, porque él se empeña en decir que este es un auditorio lleno de oligarcas. Sí, ¿verdad? Se empeña en decir, no, porque la oligarquía, Enrique Márquez pertenece a la oligarquía. Y entonces, yo debo reconocer que no fue idea mía. Yo no tengo ese alcance tan perspicaz como Juan Barreto, que fue su idea. Le doy copyright, le doy derecho de autor. Nosotros decíamos, señor presidente, usted quiere ver un oligarca, usted agarra, primero estudiese la definición, porque la definición de oligarca, si no la sabe, la busca en Wikipedia. Todo el mundo sabe buscar en Wikipedia un concepto. Ahí le va a decir que oligarca es aquel que tiene el poder económico y el poder político en un país, un grupo. Entonces usted va, después que se aprenda bien ese concepto, usted va para el baño, abre la puerta, se mira en el espejo y dice, ¡carajo, un oligarca! ¡Y es un oligarca! ¡Porque es así! Nos gobierna una oligarquía chiquitica, chiquitica, pequeñita, cada vez más pequeñita. Si no me lo dicen ustedes, que estoy seguro que acompañaron a Maduro en el 2018 para que se reeligiera y hoy no están con él. No están con él. ¿Por qué no están con Maduro? A ver, ¿por qué no están con él? ¡Claro! ¿Y le quieren dar 6 años más a Maduro en el poder? ¡Ni de vaina! 6 años más para Maduro en el poder. ¡Maduro! Es así, es así. Maduro es un enterrador de los sueños de los venezolanos. Y resulta que hoy se viste bonito, de colores, y quiere, en vez de parecer un enterrador, quiere parecer un partero. Que él dice que con él sí hay futuro, que con él sí hay posibilidades. Maduro, no te vista, que no vas. No vas. Los enterradores como tú, Nicolás Maduro, no pueden asumir el papel de comadronas y de parteros, porque lo que saben es enterrar los sueños de esta patria. Y no te vamos a permitir que continúes
enterrando los sueños de nuestros hijos y de nuestros nietos. El ciclo, estimados compañeros, se está cerrando. El ciclo del gobierno de Maduro, 12 años, caramba, 12 años. Demasiado tiempo. Se está cerrando, y no lo está cerrando Enrique Márquez. No lo está cerrando estos compañeros hermanos que están aquí conmigo. No lo cierra un liderazgo, lo cierra el pueblo. El pueblo, estimados hermanos, tomó una decisión. Y esa decisión es cambiar, no más, no más. Llegó la hora de cambiar. Esa decisión la tomó, no la tomé yo. Ninguno, la tomó el pueblo, la tomamos todos. Ya estamos hasta aquí de esta situación. Y la tomamos luego de muchas malas experiencias también. Porque durante un tiempo a este pueblo se le dijo que podía haber un cambio por otras vías, que la abstención servía para algo, que había posibilidades de que en manos de un extranjero pudiera estar el bienestar de nuestro país. Y el pueblo se caló todas esas rutas y hoy dice no. El voto por encima de todo, la herramienta que tengo, dice el pueblo, es el voto. Y si a alguien se le ocurriera intentar transitar o estimular camino de abstención, el pueblo le va a salir de frente y le va a decir, no más, yo voto y voto en contra de que siga esta pesadilla. Hablaba de Maduro y a mí me llama la atención, ¿no? Porque un hombre que haya hecho tanto mal y que se la mantenga bailando, ¿no? Un bailecito burlón, un bailecito mamador de gallo al pueblo venezolano. Maduro, ese bailecito te lo vamos a cambiar por la mueca de la derrota el 28 de julio. Venezuela no quiere más odio ni quiere más intolerancia. Y aquí estamos nosotros para mostrar esto. Este es el primer capítulo de la unidad nacional que queremos construir. El primer capítulo, el prólogo del libro, lo escriben estos hombres que están acá. Pero la unidad nacional no se queda aquí. ¿Y por qué creemos en que es con la unidad nacional? Porque no podemos seguir eternamente en un conflicto que quien lo paga es la gente. El conflicto en el debate es bueno, uno se siente bien debatiendo, pero hay un límite para el conflicto que es la Constitución. Y nosotros sí creemos que la unidad nacional tiene que estar por encima de todo, porque nos interesa el bienestar del pueblo. Y como presidente de la República, se me partirán los huesos en el intento, pero construiré una unidad nacional a favor de la gente, a favor del pueblo. Y para eso, hace falta mucha gente, pero también hace falta gente como ustedes, que suba la bandera de la dignidad. Y aquí voy a parafrasear a Jorge Eliécer Gaitán, quien en el Teatro Municipal de Bogotá, un tiempo antes de su asesinato, decía, inspirado como era él, decía: prefiero ver una bandera solitaria, digna, en la cumbre de una montaña, que ver cientos de banderas humilladas, pisoteadas en el lodo. No tenemos precio, Maduro. No nos vas a pisotear. No nos vas a pisotear jamás. Y nuestra bandera limpia estará en la cumbre del cambio que le daremos a nuestro país. Quiero tocar un tema importante, ya para cerrar.
me he extendido un poco, pero pudiera hablar ahora con ustedes, porque me siento igual que todos los que están acá, feliz de estar acá. El gobierno quiere hacer creer que a pesar de que está perdiendo, él va a ganar. Nos quiere enseñar una matemática nueva. Una matemática nueva. Está perdiendo 8-2, supongamos. Y nos quiere decir que 2 es más que 8. Nos quiere convencer de que no hay opción, de que ellos van a ganar como sea, que van a arrebatar, que tienen la violencia de su lado. Nos quieren convencer de que el pueblo no importa y que el voto no importa. Y nos quieren convencer porque no quieren que votemos. Labrador, no quieren que votemos. Es la verdad. Pero el pueblo, siempre el pueblo, es sabio. Y sabe que a Maduro ya le cayó comején. Ya le cayó comején. Y dice, no, usted ya no puede más. Y ahí el deslave, ¿ve? El deslave de la gente que ya no quiere ni estar cerca de él. Va para cualquier ciudad y eso no hay nadie. Nadie quiere acercarse, huele mal. Y confía, Maduro, en que ha podido comprar algunas conciencias en la oposición. Confía en eso, ¿no? Esto se dividió. En la oposición hay mucha gente que está conmigo, está dividido. ¡Ja! Yo te aviso, Chilurí, el pueblo hará la unión en las urnas electorales y la hará el 28 de julio. Quiere tener un país sumiso, Maduro. Un país tranquilito, que se cale su dictadura, que se cale su tiranía y que no diga nada. ¿Nosotros le vamos a hacer caso? No. Nosotros vamos a luchar. Y mi compromiso. Y yo puedo jurar, estimado compañero, cuando uno va a jurar, ¿qué busca para jurar? ¿O la Constitución? O la Constitución. Pero yo quiero jurar por los recuerdos nuestros. Por los recuerdos de mi infancia, por esos recuerdos que tanto tengo en mi corazón, por los recuerdos de mi madre, de la casa de mi abuela, los recuerdos del béisbol en el patio, los recuerdos de niño y de joven en la universidad, los mejores momentos de mi vida en la universidad. Quiero jurar por el nacimiento de cada uno de mis hijos. Quiero jurar por lo mejor que he vivido en mi vida, por mi Venezuela, que me ha dado todo. Yo nací en un hogar muy pobre, estimados hermanos, y mi madre lo fue todo para mí. Y luchamos mucho, y estudia, Enrique, estudia. Bueno, imagínense ustedes un maracucho como yo en Inglaterra, estudiando posgrado. Lo logramos, trabajamos duro. Por esos sueños yo quiero jurar. Quiero jurar que no voy a descansar a que hasta esta tragedia que nos está azotando a nosotros se termine. Pero compañeros, tienen que jurar conmigo por esa misma vida de ustedes, por esos recuerdos bellos. Tienen que jurar conmigo también, porque nadie puede solo. No se trata de un hombre, no se trata de una mujer, se trata de un pueblo que decidió cambiar. Así que yo sí juro, y juro delante de ustedes, que no voy a descansar. Que a lo mejor seremos pocos, pero somos judíos y decididos y necios, persiguiendo nuestro sueño. Así que con esa imagen en mi mente, juro trabajar por mi pueblo, juro trabajar por ustedes, juro trabajar por el futuro. Juro que en esta hora del país, que en esta hora importante del país, vamos a ganar, vamos a la victoria. Compañeros, llegó la hora, el cambio que estábamos esperando ya está aquí, el cambio va, compañero, llegó la hora a ganar.
Creo que debiéramos a la gente que se mantenga, ponernos allá para que salga la gente y que la gente la